Hostia, lo que pesa, tío. Hola, la primera aventura, atascado. Mira. Ahí abajo, Argancinas. Y ahí arriba, Rozas. Vengo de pasar la ITV y la genial idea de quedar en Rozas. Sergio esperándome en Rozas. Y claro, quieres calellear, quieres llegar por Calellas y pasa lo que pasa, que te topas con una calella. Ahí veo. ¡Sergio! ¡Aquí! ¿Me ves? ¿Puedes venir? Nada, que estoy atascado. Porque esto de aquí parece fácil. Pues tuve que quitar unos pedruños ahí de tres pares de cojones. Voy sorteando, pero ahora la moto me patina. Hay unas piedras de cojones, hay una pendiente de la hostia, todo jarasca, que no hay forma de quitárselo. Y nada, y para encima, lo más cojones de todo, que la pones a rentar y se apaga la moto. Y se apaga la moto, entonces no puedes estar jugando con acelerador, con que funcione, salir de una piedra. Un puto infierno, un puto infierno. Pues nada, viene el séptimo de caballería ahí. El puto séptimo de caballería, tío. Joder, Sergio, tío. Mi madre. ¿Cómo? No toques el... Sí, de ahí, Sergio. Tienes que quitar la primera cinta, la de arriba. Sacarla. No está puesto. ¿Qué va, hombre? ¿Me llevas guantes de goma o...? Me di un calambrazo entre tú. ¿Sí? Quistando pastor, es un clásico. O eso sí. Sí. Mejor. Quitando pastores de todos lados. Y otro más adelante. Pegama, ahí lo tienes, mi moto. No vi forma de que arranque la jodida. ¡Increíble! Eso otra vez. Así, el probe lleva no sé cuánto. Y ahora burriendo con ella. ¿Ves? Hasta la polla, el probe. ¿Qué tal, Sergio? Bien. Vaya como toca los cojones, ¿eh? Ya, pero... Uf, subí por ahí, no me caí, no sé cómo lo hice. Porque es un fenómeno.